Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy vamos a conocer el perfume Light de la casa Neanderthal. Aquí tenemos la muestra de este perfume. Anteriormente conocimos el perfume Dark de la misma colección que encontramos dentro de Neanderthal y hablamos un poquito sobre sus frascos y la idea que nos quiere trasladar y cómo fabrican estos perfumes. Estuvimos hablando un poquito sobre ello. Al final del vídeo os dejaré el enlace que aparecerá por aquí del siguiente vídeo de Dark. Bueno, hoy, como digo, vamos a hablar de Light. Os voy a leer sus notas y hablamos sobre él. Light es un perfume del año 2018 de la familia Amaderado Aromática, con notas de salida de madera de ciprés y noqui, cilantro, galvano y hojas de violeta, notas de corazón, raíz de lirio y notas metálicas, y notas de fondo, ámbar gris, pachulí, cuero, cedro y almizcle. Es un eau de parfum con una duración en torno a las 10-12 horas, con una intensidad alta al principio y con mucha intensidad en lo que es una estela de perfume aromático. Y luego baja un poquito a intensidad media en torno a la hora de ponernos el perfume. ¿Con qué aromas nos vamos a encontrar? La salida de este perfume te viene al encuentro con un aroma de madera verde aromática. Aquí hace la presencia esa madera de hinoqui, que es un tipo de ciprés. Sabemos estas coníferas que son muy aromáticas, pero también viene rodeado de ese aroma, sobre todo de las hojas de violeta. Estos aromas verdes, el cilantro, todas estas especies se juntan para darle un alma de madera aromática muy potente que nos rodea. Según va pasando el tiempo, estas notas se aplacan un poquito y van dejando sentirse y se van dejando ver. Primero, unas notas animales. Muy importante el ámbar gris, ese ámbar gris que nos va a recordar mucho la parte animal unida al cuero. Cuero, almizcle y ámbar gris. O sea que poquito a poco estas notas aromáticas van pasando a lo que es una parte animal. Pero a la vez vamos a ir sintiendo en nuestro olfato algo que probablemente al principio nos va a resultar distinto, diferente al encuentro, ¿de acuerdo? Que son esas notas metálicas. Es muy difícil de describir esas notas metálicas. Imagino que muchos hemos olido piedras cuando están calientes al sol que desprenden un aroma, o hemos podido oler esos materiales, esos metales que tienen un olor particular. Bueno, pues algo así. Vas a notar que entre medias de esas maderas y entre medias de esas notas animales encuentras un aroma distinto que se puede escapar de tu conocimiento olfativo o de lo que tú hueles hasta ahora. Podríamos decir que hueles algo raro, algo distinto dentro de esos aromas. Probablemente es esa nota metálica que te recuerda a algo metálico y que, bueno, probablemente es el conjunto de aromas o es una nota sintética, es este trabajo de laboratorio que llevan a cabo los perfumistas en busca de esos aromas especiales. Pero ahí está, han sacado un aroma entre medias de esas maderas, de ese ámbar gris, de esas notas animales, un aroma metálico que te puede resultar raro en inicio, pero que le va a dar un toque distinto y completamente exótico al perfume. En ese sentido, lo cierto es que resulta novedoso, moderno, rompedor dentro de lo que es un aroma que probablemente, bueno, los tipos de maderas y la parte aromática del inicio no me recuerda para nada a ningún perfume y es una parte que es, sobre todo cuando te perfumas demasiado, una parte muy explosiva del aroma.
Pero luego siempre es muy importante esa parte animal. Va a ser un perfume muy importante para aquellos amantes, por ejemplo, de lo que es el aroma del ámbar gris, del cuero, porque en este perfume lo encuentras muy marcado en esa parte del perfume y que va a resultar atrayente para aquellos que disfruten de este tipo de aromas. Desde luego, es un perfume que crea mucho interés olfativo. Es de los perfumes, te diré, que probablemente ante este choque cultural de aromas, que probablemente al principio hay muchos que desconoces, o esta unión novedosa de distintos aromas que no hemos probado antes en distintos en otros perfumes, hace que olfativamente al principio te quedes pensando, ¿qué estoy oliendo? ¿Qué estoy probando? Entonces, probablemente te hace falta probarlo dos veces para ir aceptando los distintos aromas. Que es lo que a mí me sucedió, ¿no? Me pongo a probarlo junto a mi pareja y poquito a poco vas encontrando estos distintos aromas. El primer día te resulta un poquito extraño. En nuestra experiencia personal con mi pareja, cuando probamos los dos perfumes, a primer olfato, de los que antes te conquistan, es dark. Tiene notas oscuras, es un perfume también con mucha potencia, pero olfativamente fue el que primero nos conquistó con respecto a sus aromas. Luego, este perfume es que tiene características especiales, características que si no estás acostumbrado a ellos, como te digo, es posible que te haga falta probarlo unas cuantas veces para adaptar tu olfato a este aroma. Para nada huele mal, solamente que la combinación de aromas hace que sea algo distinto a lo que el olfato está acostumbrado, pero dentro de ello termina siendo muy interesante. Es un aroma, como digo, dark, por supuesto es más oscuro. Y este perfume es, imaginaros, vamos a relacionarlo con el propio nombre del perfume, con Neandertal. Imaginaros que estás dentro de una cueva y dentro de la cueva puedes sentir tu propio olor del cuerpo. Vamos a tener, claro, los neandertales, quizá la higiene no era lo máximo del mundo, ¿no? Vamos a tener ese aroma del cuero tuyo propio y de las pieles que puedas llevar dentro. Dentro de la cueva puedes oler esa parte de la piedra, de metal, lo que sea, esa parte del interior de una cueva. Y según sales al exterior, puedes sentir la brisa que te llega con el aroma de lo que te rodea, de las coníferas, de las plantas y demás. Es como vivir el entorno de otra época por medio de esos mismos aromas. Lo cierto es que dentro de lo que son esos aromas, sí que resulta un perfume actual. No tiene aromas que te resulten especialmente retro. Los aromas que encontramos, por ejemplo, de la parte del almizcle, aunque te puede dar una parte animal, sobre todo por la parte del cuero, lo cierto es que es un almizcle más bien blanco, que no te resulta un almizcle sucio. Y todo esto combinado con estos aromas que son muy aromáticos, te hace que sea un tipo de perfume que te hace sentir casi entre lo fresco, entre lo limpio, pero siempre con ese toque de cuero y ámbar gris en la piel. Lo cierto es que se hace muy de vestir, muy de utilizar de día, y sí es verdad que, por ejemplo, Dark lo podríamos utilizar un poquito más en época más tirando al fresco, y este de Light se hace más para todo tipo de épocas, pero también lo utilizaría para vestir bien. Creo que es un aroma que destaca por ser diferente. Rompe y crea interés olfativo al llamarte la atención con notas que son muy distintas. Realmente te lo pones y encaja muy bien con lo que sería vestir bien para salir, para ser diferente y dejar que esas propias notas aromáticas te rodeen y creen un propio aura interesante con respecto a tu aroma. En lo que es el perfume,
Tengo que decir que ciertamente también me resulta más del lado masculino que del femenino. Aunque son dos perfumes que han sido creados especialmente para que sean unisex, como decimos en el mundo del perfume nicho, que son para quien realmente siente el aroma y se enamora de él, en nuestro caso, probándolo yo y mi pareja, también creemos que Light sigue siendo más del lado masculino. Con respecto a los aromas que lleva, ellos están mucho más acostumbrados a esa parte de notas aromáticas y lo que son esos aromas del cuero, del ámbar gris, es que están muy potentes en este tipo de en este perfume. Ellos lo suelen encontrar más en sus perfumes. Nosotras sí encontramos muchos perfumes femeninos con almizcle, pero tanto el ámbar gris como la parte del cuero es muy particular y o te gusta mucho ese tipo de aromas o vas a sentir que se acercan más al lado masculino. Al menos eso es mi opinión y como nosotros lo hemos sentido y vivido en ese tipo de aroma. Creo que es un perfume, tanto dark como light, que viste muy bien al hombre. Es un tipo de aroma moderno porque aunque se utilizan aromas que podrían ser muy de esos mundos antiguos, con aromas muy básicos, ¿no? Como los colores básicos de para crear más colores, pues lo mismo, ¿no? Es como una base de aromas lo más primitivo en cuanto a las maderas, a los metales, a las hierbas, a las plantas aromáticas que encontramos, ¿no? Pero utilizado de una forma que lo combina de una forma moderna y sobre todo lo encontramos en esa parte metálica que no se puede extraer de otro modo que a base de la propia química de los aromas. Pero ya os digo que me parecen dos aromas que son muy interesantes para el lado masculino. En ese sentido también, pues es cuestión de encontrar tipo de personas que quieran algo que sea completamente distinto. También lo comenté en el perfume de Dark. Son tipo de aromas que tanto en su salida como en el cuerpo del perfume y en el fondo del perfume no vas a poder encontrar una comparación con otro tipo de perfumes con respecto a lo que es la perfumería comercial, puesto que desde luego esta combinación se sale de lo que vas a encontrar en general. Desde luego es un perfume que crea personalidad propia. Es un perfume que es cálido con respecto a esas maderas. Es un tanto desconcertante por las notas metálicas. Y desde luego es un perfume que es animal, para sacar esa parte más animal de uno mismo por la parte del cuero, del ámbar gris y del almizcle. Por supuesto, es muy interesante, pero sin duda para personas que les gusta algo completamente distinto, que buscan llegar a encontrar su propia personalidad y expresarla por medio de un perfume, pero que no sea lo que lleva absolutamente todo el mundo. Con respecto a ambos perfumes, en el anterior vídeo me crearon preguntas propias con respecto a la creación del perfume, las cuales se las trasladé al perfumista, a Kentaro, el cual me cuenta que para crear estos perfumes la idea de lo neandertal fue trasladada a sus pensamientos por medio de lo que era el pensamiento de que desde el mundo neandertal no eran criaturas, animales ni salvajes, sino que ya empezaban a crear realmente lo que es el hombre actual, ese paso del homo. Y lo demuestran bajo lo que es la creación. Vosotros imaginaros empezar a crear de la nada los primeros dibujos, los primeros sonidos, la primera música, las primeras herramientas y también el primer uso de esos aromas. A partir de todo eso, nosotros hoy en día es mucho más fácil crear música porque ya sabemos el concepto de música. Pero ¿cómo es empezar cuando no existe todo eso? Pues he ahí el pensamiento a través del cual el perfumista empieza a crear, a tomar estos aromas de un mundo primitivo para trasladarlas
al mundo actual. Todo eso, desde luego, resulta sumamente interesante. Luego le pregunté cuánto tiempo y cómo fue la creación de este perfume. Imaginaros que este perfume les llevó nada menos que 2 años en lo que fue la creación completa de este perfume. Y sobre todo era basar la idea en aunar lo que son materiales antiguos históricamente y conectarlos con la era actual por medio de notas modernas y actuales. Todo esto también me cuenta el perfumista Kentaro, que lo que más le fascina en el mundo de los aromas es los olores que capturan los momentos. Como abrir por primera vez un coche nuevo que te llega ese olor interior, que es simplemente olor a coche nuevo, que lo decimos y lo piensas. O cómo sientes los aromas cuando pisas por primera vez un país distinto al tuyo. Somos conscientes, yo creo, absolutamente todos, que viajar a un país o una cultura distinta es encontrarte de lleno con sus aromas, con un mundo de aromas distinto, el olor de la gente, que puede ser incluso distinto al tuyo, y todo lo que lo rodea. Realmente creo que eso es muy interesante. Y creo, yo ya a modo personal y por lo que me ha estado contando, que todo esto es lo que también inspira a los perfumistas. Poder imaginarte esos aromas y querer tomarlos y trasladarlo a los perfumes. Por lo cual, desde luego, puedo decir que, como siempre, para mí, conocer perfumes nuevos, perfumistas nuevos, nuevas creaciones, es siempre una aventura que disfruto muchísimo, porque seguir conociendo y descubriendo perfumes de otros países, de otras culturas, es siempre enriquecer nuestra mente y nuestro olfato. Espero que os haya gustado, entretenido, descubrir esta casa de perfumes conmigo y, por supuesto, seguiremos viajando por el mundo de los aromas. Os voy a dejar abajo, como siempre, el enlace a la página de Neanderthal, donde podemos encontrar tanto sus perfumes como el set descubrimiento donde vienen los 2 perfumes que tienen en su colección. Y ya, a modo personal, yo misma le preguntaré al perfumista qué tiene pensado nuevamente para sorprendernos. Y ojalá tengamos la oportunidad de probarlo. Espero que os haya gustado este vídeo. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!